Hola a todos. Hoy vamos a conocer unos remedios caseros naturales para la micción frecuente. Es normal que se sientan ganas de orinar 4 o 6 veces al día, pero si es superior a este número, puede estar sufriendo el problema de orinar con frecuencia. Si no ha bebido agua en exceso o demasiado cerca de su hora de dormir y aún así tiene que orinar más de 8 veces al día o se despierta varias veces durante la noche, debe visitar a su médico para la causa subyacente de la micción frecuente. Si no hay nada serio acerca de su problema de orinar, puede utilizar algunos de los siguientes remedios caseros para la micción frecuente. AMLA. Las altas cantidades de antioxidantes presentes en AMLA ayuda a limpiar la vejiga y mejorar la fuerza de su músculo. Desgranar y aplastar un AMLA para extraer su jugo. Agregar una cucharadita de azúcar moreno al jugo de AMLA. Agregar una cucharadita de miel y el plátano y mezclar bien. Tomar 3 veces al día dependiendo de la gravedad de su problema de orinar con frecuencia. Semillas de alolva. Las semillas de alolva son una fuente de vitaminas y un excelente remedio para la micción frecuente. Asar en seco 3 cucharadas de semillas de alolva en una sartén hasta que cambie su color a marrón oscuro. Dejar que las semillas se enfríen. Desmenuzar y almacenar en un pequeño frasco o botella con una tapa. Tome media cucharadita de este polvo de semillas de alolva tostado todos los días. Arándanos. Si usted sufre de micción frecuente debido a la infección del tracto urinario, los arándanos y el jugo de arándano pueden ser muy efectivos. Tomar 1 o 2 tazas de jugo de arándano al día. Granada. Si su problema de orinar con frecuencia se debe a un problema de próstata, lo que necesita es la granada. Lo que es más eficaz para el problema de la micción debido al problema de próstata es su jugo, que inhibe una enzima que produce estrógeno, la posible causa de la prostática en hombres mayores. Separar las semillas de granada y sacar su jugo. Tomar 1 taza de granada al día.